Fin del estado de alarma, Guadalajara, España. Marta Donna María, estás en vivo con nosotros. Hola Marta, buen día para vos. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Buenos días. Bueno, bienvenida a Trasnoche 26. Ahora queremos que nos sitúes. Guadalajara, ¿cuánto queda de la capital? ¿Para qué zona estamos hablando? Para todos aquellos que no conocemos y que también puede ser un destino de que muchos que están del otro lado sí lo conozcan. Sí, sí, sí. De hecho, mira, estamos a 50 kilómetros de Madrid. Más o menos en coche estará como a media horita. Y en tren o en autobús son 45 minutos, una hora. Entonces, mucha gente utiliza esta ciudad, sobre todo como lugar para dormir y luego trabajar en Madrid, porque hay mucha más afluencia de trabajo. Es, digamos, una especie de barrio o de... O sea, de aunque sea otra comunidad autónoma, está muy conectada a Madrid, a la capital. ¿Y también allí en Guadalajara se terminó el estado de alarma, Marta? Sí, el estado de alarma se ha terminado en toda España. Ahí tenemos el problema aquí. Ahora hablamos un poco. ¿A qué te referís con el problema porque se terminó el estado de alarma? Esto pasó el 9 de mayo, vimos las fiestas, vimos cómo la gente también se agrupó en lugares públicos, decidieron por su cuenta volver a juntarse con alcohol y demás los jóvenes abarrotados en muchos lugares en Guadalajara. ¿Pasó eso también? ¿Pasó lo mismo? Mira, aquí en Guadalajara yo he notado mucho más respeto hacia el virus. Lo que pasa es que se hicieron, me imagino, como en todos los lados, fiestas privadas, ¿no? Yo creo que el problema en España, también la imagen que se está dando puede ser una, y luego también hay que entender el caso que está pasando. Para mí, el grave problema está siendo que, por ejemplo, 3 o 4 días antes, aquí el 4 de mayo, hubo unas elecciones muy importantes en Madrid para el presidente de la comunidad, y la celebración fue en plena calle, con un DJ, con muchas cosas, ¿no? Entonces la gente, vamos a decir que se cansa mucho de ver a muchos políticos, a muchas manifestaciones, a muchas cosas. No estoy defendiéndoles, ¿eh? Pero sí que es verdad que han pasado muchas cosas en la línea del tiempo. Entonces, en el momento en el que el estado de alarma se ha levantado, parece que ha sido como vamos a salir a la calle y pedir libertad, cuando el estado de alarma no es libertad, ¿no? El estado de alarma es una ayuda para intentar frenar el virus. Claro, a ver si te entendemos. Vos decís que en función de, por ejemplo, las elecciones del 4 de mayo en Madrid, los festejos que se televisaron, que se vieron, eso fue una especie de invitación también a que la gente dijera, bueno, si los políticos lo hacen, si esta gente que tiene que dar el ejemplo se muestra en público, sin distancia social, sin mascarilla, bueno, ahora yo también lo voy a hacer. Y entonces esperaron a ese 9 de mayo para salir a las calles sin respetar los protocolos. Te ato a esta pregunta otra que tiene que ver con la posibilidad de un nuevo brote. Porque si nos guiamos por lo que nos estás contando, Marta, que se están haciendo las cosas mal, esto se va a ver reflejado en días nada más. En 10, 14 días va a haber seguramente un nuevo brote, porque si hay gente que se está moviendo, que no respeta, que se junta, el virus se sigue esparciendo. Claro, ayer mismo echaban un programa aquí, no, me imagino que lo conoceréis, que es Horizonte, de Iker Jiménez, sí. Que se ve en todo el mundo. Allí hablaban muchos virólogos y comentaban esto también. Decían, es verdad que ahora íbamos descendiendo los casos y la curva estaba bajando, pero claro, con todos estos sucesos, entre las elecciones del 4 de mayo, que se juntó muchísima gente, que se han vuelto a abrir el estado de alarma, y no solo la gente que ha salido, que es lo que os iba a decir, no solo las imágenes de la gente que ha salido a celebrarlo sin mascarilla, que eso no está bien, o sea, eso está claro que no está bien, pero es que está habiendo muchas más cosas, porque en casas privadas ya se está acumulando mucha gente haciendo fiestas privadas, porque claro, ya no hay toque de queda, ya no hay limitación de tanta gente. Entonces, decían que es muy probable que pueda venir una quinta ola y una sexta ola y una séptima ola, como la gente no se dé cuenta o no le toque de cerca la muerte de un familiar o algo. Y es verdad que nos incluyen a todos los jóvenes y toda la culpa es de los jóvenes. Y como digo, yo creo que en realidad no son solo los jóvenes. Lo que pasa es que se nos ha impuesto el estado de alarma como una cárcel
como algo, y es al revés. El estado de alarma es, para mí, es una ayuda para intentar frenar un problema, que el problema es el COVID. ¿Me explico? Claro. Claro. Vos sabés que lo que estás planteando es muy interesante para tener en cuenta de que no son fiestas clandestinas, como nosotros estamos acostumbrados a anunciar acá, o como lo fueron en otro momento. Ya no hay sanciones para ese tipo de fiestas. Ya la gente puede hacer lo que, o sea, con total libertad en una propiedad privada, lo que quiera. ¿Es así? Sí, sí, sí. A ver, hay unas restricciones y depende, cada comunidad autónoma están pidiéndole al gobierno diferentes funciones. Oye, pues quiero en esta comunidad autónoma que me ayudes con esto, vamos a intentar poner el toque de queda en esta otra comunidad autónoma, pero en realidad ya no está ese estado de alarma, entonces ahora recae el peso en lo personal de cada uno. Entonces está la gente que lo está intentando hacer bien, que se junta con sus amigos pero con poquitos y sigue intentando hacer grupos burbuja y hacer las cosas bien, porque es verdad que hay que ir entrando otra vez en la sociedad y en esa nueva normalidad. Y luego está la gente que no es defendible, que está, que no tiene cabeza y que se piensa que nos han estado encerrando porque ellos han querido y entonces hay que celebrar que nos han soltado. Y no, ese no es el mensaje ni que lanzamos todos los españoles ni que creo que se debería lanzar nadie. De todo lo que dijiste, yo me quedé con algo, porque en algún momento de tu discurso usaste esta frase: la gente que no tuvo el virus o que no le tocó de cerca con algún familiar no sabe de lo que está, no sabe lo que está haciendo, ¿no? Entonces me quedé con la frase porque entiendo que a vos sí te tocó de cerca el virus. No sé si a vos, a algún familiar. ¿Nos contaste el testimonio en primera persona? Sí, sí, sí. Mira, bueno, mi abuela, ¿vale? Es la mamá del marido de mi mamá, pero bueno, es como mi abuela. Estaba en una residencia de ancianos y de repente, de la noche a la mañana, le dijeron que tenía coronavirus y bueno, la llevaron al hospital, estuvo 2-3 días, creo que fue. Al principio le dijeron que ya lo había pasado y que estaba todo bien, y de repente, de la noche a la mañana, nos llamaron y nos dijeron que por favor, que fuéramos a despedirnos, que se moría. Y al día siguiente se murió. Y eso contando con una persona que estaba sanísima, que era mayor, obviamente, pero estaba muy sana. Y igual que ella, hemos tenido casos muy cercanos de gente con ictus cerebrales, de repente, que sí, que ha sido por eso, pero todo apunta que ha tenido algo que ver con el coronavirus. Se han muerto gente cercana a amigos míos, entonces yo soy una persona muy consciente de esto, aunque no haya sido mi padre justo, pero sí que me ha tocado. Claro, bueno, en estos testimonios encontramos también lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Que es la preocupación de cuando tanto se liberan las restricciones como cuando hay restricciones. Estoy hablando en el sentido de económicamente, cuando hay un toque de queda o cuando hay restricciones o alertas de diferentes tipos, económicamente afecta mucho a diferentes sectores, pero también sanitariamente, cuando se liberan, estamos hablando de una posibilidad de una quinta o sexta ola, como vos bien dijiste, lo cual sería también terrible para España. Y terrible económicamente para el gobierno español, porque necesitarían el doble de dosis de las que están inoculando para poder salvaguardar esa situación. Sobre todo porque se viene el verano, ¿no? Claro. Que es como el paliativo económico turístico que están esperando. Y que van a recibir gente, exactamente. De esto se está hablando, hablan los medios españoles de esto. En Guadalajara se habla de este posible coletazo, voy a decirlo de esa manera. A ver, voy a responder por partes. Mira, yo además de dedicarme a... O sea, yo soy reportera en una cadena de televisión, pero yo soy actriz, soy bailarina, soy cantante y yo trabajo en una orquesta. Aquí las orquestas son algo muy importante en España. No sé si allí tenéis verbena de noche, que sale mucho de noche en verano, como grupos que salen en verano. Sí, 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 por supuesto, bandas musicales, vale. Sería en eso este es, caso... Pues, que sí, hacen estos shows son en todo el país. Festivales, digamos, es como al aire libre. ¿Te referís a eso, Marta? No, porque son, la diferencia está en... Nosotros tenemos las bandas, digamos, reconocidas, sí, famosas, que hacen festivales y demás, y luego están las orquestas, que son una especie que van por los pueblos tocando y cantando canciones que ya existen,
pero las hacen como la cover, ¿no? Ah, perfecto, perfecto. Ah, sí, entonces, entendemos perfecto. Vale, pues yo, por ejemplo, canto en una de esas orquestas y nosotros somos, además está escrito, vamos, somos el sector del espectáculo, de las ferias. Aquí es muy importante en verano, porque según empieza el calor, ahora ya en mayo, de mayo a septiembre, octubre, nos dedicamos a ir pueblo por pueblo, muchísimas orquestas. Se calcula que en torno a 700.000 familias, creo que son 70.000 o 700.000, ya no me acuerdo. Pero bueno, viven en este mundo, ya sea siendo el técnico musical o siendo cantante, músico, o trabajando en la feria o trabajando, ¿no?, un poco alrededor de este círculo. Nosotros ya llevamos 2 años que no nos dan ayudas. Entonces nosotros veíamos la luz y la esperanza, por ejemplo, en este verano, en decir, bueno, pese a que no se pueda montar el gran espectáculo porque la gente no puede estar sin mascarilla y emborrachándose, se han dado opciones para hacerlo mediante, pues, estando sentados en sillas, se han dado muchas opciones, ¿no? Y el gobierno está todavía que sí que no. A los grandes artistas, a los reconocidos, sí que se les ha dado esa opción y ya están haciendo sus giras. También hay un dinero detrás porque tienen productoras. En cambio, las orquestas, las ferias, los eventos así van por ayuntamientos de cada pueblo y no ha habido dinero. Y igual que ello, tenemos a la hostelería o tenemos el turismo, que es de lo que vive España. Entonces, claro, nos estamos jugando todo, que es lo que se habla mucho aquí, ¿no? O sea, llevamos un año, hemos aguantado un estado de alarma completo para aguantar y para esperar que este verano ya se pueda. Entonces, lo que estamos viendo es que mucha gente esto se lo toma como, bueno, da igual, si hay una quinta ola o una sexta ola, y al final, si España sufre una quinta o una sexta ola, yo no sé hasta qué punto se hundiría el país, me imagino, porque es que ya no sé. Claro, y además, hablando ya de lo puntual, ¿no? Yo me imaginaba, ustedes, los artistas, que también aquí en Argentina está muy golpeado el rubro, puntualmente con los teatros, por ejemplo, Marta, que no están abiertos, con las obras de teatro, con los festivales de música multitudinarios, todo eso está suspendido. Pero vuelvo a vos, a esto que contabas, ¿no? Digo, ya pasaron un verano sin poder facturar, porque esta gente vive de su trabajo y están al día, ¿no? No es que claro, tienen un ahorro. Son pocos los músicos que viven claro. con un sueldo mensual. Otro verano de no trabajar, los termina, perdóname la frase, los termina de matar, metafóricamente hablando, ¿no? Sí, de hecho, para que te hagas una idea, por ponerte un ejemplo, que no sé el número exacto, pero si hubiera 4.000 orquestas en el 2019... Hay muchas más, ¿eh? Pero bueno, en el caso de que hubiera 4.000 orquestas en España, yo te puedo decir que van a desaparecer y ya han desaparecido muchas porque no han podido hacer frente. Todos los jefes de esas orquestas son autónomos, han tenido que seguir pagando porque muchas de ellas vamos en camiones, en trailers que nos vamos moviendo, esos camiones había que pagarlos, hay orquestas que los tenían ya pagados o el equipo se lo ponían, pero muchas orquestas han desaparecido, muchos espectáculos, muchas ferias, entonces si no nos dejan trabajar, por ejemplo, en este verano, estamos hablando de que algo tan importante para España como son las fiestas populares de verano, como te digo, es que va a desaparecer, porque no podemos seguir. Todos hemos conseguido otros trabajos, bueno, no todos, pero mucha gente nos hemos puesto a trabajar de otras cosas, pero realmente no. Es imposible, es inviable. Entonces. Al final somos los últimos. Se está hablando de la reactivación de estos festivales, festividades populares, festivales de cada pueblo, de que tengan que ver también con las conmemoraciones religiosas y todo. ¿Se está hablando de activar de nuevo esto, aunque sea con aforo o con capacidad limitada? Pues mira, el problema de España es que se politiza mucho todo. Entonces, si tú te encuentras en un pueblo del partido político que sea, que está de acuerdo con el gobierno central y le parece bien, pues igual te dice, venga, pues sí. Y si el otro resulta que no, o sea, nos hacen partícipes a la sociedad, yo creo, de sus problemas, y entonces muchas veces tiene que ver mucho con eso, ¿no? O sea, con esa parte como de política, cuando estamos hablando de algo mucho más grave, que es el obrero, el trabajador que está trabajando para ti. Y luego, fuera parte de eso, yo pienso que hay mucha gente que tiene mucho miedo. O sea, el problema está aquí en España que hay mucho miedo. Miedo a ser el pueblo que haga una fiesta
que en esa fiesta puede haber un contagio, claro, y entonces todo el mundo le eche la culpa a ese pueblo. Entonces están todos como esperando a que el pueblo de al lado se, claro, claro, decida a ver quién tira hacer la primera piedra, diríamos. Y eso es. Entonces el gobierno central, el gobierno nacional, ¿no evaluó, sí, o dio algún tipo de subsidio para este rubro artístico? Sí, sí, se dio, mira, se dio una ayuda que se llamó la ayuda de los artistas, pero tú sabes cuando tienes que rellenar papeleos, pues mucha un poco burocracia, esta cosa. Claro, tenías que ser, o sea, había al principio tenías que estar en el régimen general de artistas, cosa que muchos no tenían. Luego tenías que tener un mínimo de edad, tenías que tener una, o sea, para que te lo dieran, como una serie de cosas, ¿no? Que era imposible. Yo conozco solo a dos o tres personas que les han dado esta ayuda. Entonces, y es una ayuda de, creo que han sido 500 euros, 600 euros al mes, que para que entendáis aquí en España, que para más o menos, el salario de 40 horas mínimo creo que está en 900 euros. Entonces, bueno, que la ayuda estaba bien, pero si nos la hubieran dado a todos, pero es que la han dado a un porcentaje muy pequeño y no la han dado a los autónomos, no han dado a nadie, ¿sabes? Se le han dado a algunas personas que contaban con esos requisitos que ellos pedían. ¿Entre esos requisitos había algún tipo de antigüedad? O sea, más allá de que tendrían que haber estado en blanco, seguramente era uno de los requisitos pedidos, que muchos músicos no están en blanco porque trabajan por jornada. ¿Había requisitos de antigüedad en esto? No, eso yo creo que no. Lo que sí que, o sea, sí que tenías que tener es que desde el 20 de marzo del año anterior, o sea, desde, estamos hablando desde el 2019, tenías que haber hecho un mínimo de, creo que eran 30 o 40 galas, bolos o conciertos. Entonces, claro, orquestas más pequeñas de eso no han podido cobrar la ayuda, o si han cobrado la ayuda igual ha sido un mínimo porcentaje. Por eso te digo que si hay gente que su orquesta resulta que los integrantes han estado cobrando esta ayuda y el jefe, que es autónomo, ha ido bien, pues igual esa orquesta se vuelve a reactivar. Pero hay otras que ha sido imposible. Marta, queremos proponerte, para empezar a cerrar la entrevista, salir del coronavirus, salir de este tema que es duro, que es preocupante, obviamente, no para olvidarnos, sino para también poder hablar de otra cosa. Te quiero preguntar, porque allí donde estás son las 6 de la mañana con 47 minutos. Es extremadamente temprano. Entiendo que te despertaste por nosotros. Pero quiero saber, sí. ¿Ya desayunaste? ¿Vas a desayunar ahora? ¿Y qué vas a desayunar? Mira, pues voy a desayunar ahora porque así os iba a enseñar un poco de... A ver. ¡Qué de, bien! A ver, voy a enseñar... Bueno, ojo a mi mesita. A ver si os puedo... Me encantó. Pues, a ver, os voy a enseñar porque, a ver, aquí en España, yo esto no lo sabía hasta que cuando he hablado con vosotros o con otros países, me doy cuenta de que, claro, no desayuna, cada uno desayuna de una manera totalmente diferente. Entonces, bueno... Aquí en España es muy típica la tortilla de patatas, me imagino que eso lo sabéis. Sí, sí. Entonces, yo por las mañanas siempre, y lo voy a enseñar, a ver. Yo me hago una tortilla de patata con patatas de bolsa tipo Lays. Las industriales, ¿sabéis? Las que se compran en el súper. ¿Las del NAC? Claro, porque como no te pones a hacerte una tortilla de patata a las 6 de la mañana o a las 7, porque eso claro, no, porque cuesta. Tarda mucho, pues muchas veces me la hago así y digo, bueno, yo voy a darles el para que lo sepáis, para que lo oye. La primera vez que lo escuchamos, mira, teníamos que hablar con una española de Guadalajara para que nos enseñe esto, o sea que entiendo que es como una tortilla express que haces. Perdón, una española claro, práctica. Claro, pero claro. Oíme, porque ¿sabes cuál es el conflicto, Marta? Te voy a contar. Dime. Nosotros conocemos la tortilla española porque somos muchos descendientes claro. de españoles, ¿no? Entonces conocemos. El tema es cómo queda la tortilla. Hay una guerra, una grieta, peor que la grieta política, que es si la tortilla tiene que ser babé, medio blandita, o sequita. Vos sacanos bueno, de la duda. ¿Cómo es la verdadera tortilla española, querida? A ver, igual me matan. Yo de todas maneras os digo para que sepáis, yo soy del País Vasco, yo soy de San Sebastián, bueno, ¿vale? Yo llevo aquí sos intrusa, 9 años claro. y sos una intrusa. Y mi padre, claro, mi padre además es cocinero, ha sido cocinero toda la vida. Ah. Entonces yo tengo que explicar esto como es. Ah, la tortilla claro. de patata en realidad aquí tiene que ser con la cebolla, porque si es sin cebolla
entramos en gente que no sabe lo que es la tortilla de patata y tiene que ser con cebolla y tiene que estar jugosa, o sea, blandita. Blandita. Que, y demás. Yo, por ejemplo, cuando hago la tortilla de patata, que es lo que mejor se me da y lo que más me gusta, lo que hago es caramelizo la cebolla, las patatas las dejo así frititas bien, sí. Y lo dejo todo jugoso. Yo, vamos, si algún día venís a España, yo os hago una tortilla de patatas. Por favor. Sí, vamos a ir a probar esa Marta. Tortilla de papas, por supuesto. Pero ahora contanos de esta, que es sería un derivado de la tortilla de papas. Claro. Al final, yo cuando era más pequeña y teníamos... Aquí se come mucha tortilla de patata. O sea, esto es todas las semanas. Entonces, alguna vez que nos juntábamos con algún amigo o lo que sea, era como, pues vamos a hacer algo rápido. Y entonces, pues yo sé que hay gente que esto no lo sabe de aquí, pero yo lo descubrí y me pareció algo muy rápido de hacer, porque coges un huevo, le echas unas patatitas y lo haces, y el sabor, obviamente, no es como de una tortilla de patata, pero es mucho más rico y más sabroso que una tortilla francesa sola. Te digo claro, algo, lo voy a hacer. Razón, ¿eh? Lo voy a hacer ahora, claro. Marta. Acá en Argentina, vale. Acá en Argentina es la 1:00 a.m, 50 minutos. Nuestro programa termina a las 4 sí. de la madrugada. Yo ahora de vuelta a mi hogar, sí. paso por un kiosco, un mercado sí. abierto 24 horas, compro una lata de patatas industrializadas, sí. como las que vos nombrás, llego a mi casa y me armo una tortilla de patata a lo Marta Dona María. Ya te lo digo. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Y lo otro que estoy viendo, ¿qué es eso de color? A ver, lo otro es la tostada con tomate. Ay, típica río. De aquí. Aquí el desayuno principal suele ser una tostada con tomate, aceite y una lonchita de jamón. Solo que yo, como no como jamón o intento no comer mucha carne, pues no se la he echado, pero bueno, que también se le suele echar jamón. Y entre otras cosas, aquí en España, pues los churros, las porras, que no sé si sabéis lo que son. A ver, ¿cómo son? ¿Qué son? Eso no lo tengo aquí porque pero no contanos tengo, pero ¿qué ingredientes tiene? Eso es harina, agua y azúcar. Eso es una cosa que se toma dulce aquí en España. ¡Ah, churro! Nosotros también comemos churros. A ver, ¿tienen una forma claro. alargada, digamos? Sí. A ver, sí. Googleanos una foto de un churro español. Saquémonos de la duda porque... ¿Pero será como el churro del churrero ejemplo, de acá, mira, de Mar del Plata? Seguro no son... Voy a enseñar aquí. A ver, enséñanos el churro. Sí, es igual. Es igual, pero... Nosotros comemos de eso. El nuestro es relleno con dulce de leche, Marta. Que ¿cómo dices? No sabes lo que te estás perdiendo, querida. Nuestro churro es relleno con dulce de leche y bañado en chocolate. ¿Pero qué me dices? Ah, pues entonces tengo que probar. Tienes eso. Que venir claro. a Argentina, nosotros te vamos a llevar churros con dulce de leche y vos nos vas a vale. hacer la tortilla babé con la receta de Papá Chef. Eso. Excelente. Eso. Tengo la última pregunta para hacerle a Marta sí. Dona María. Nosotros venga. Somos argentinos, obviamente. Yo cuando hablé con Marta antes de la entrevista... No hablamos mucho, fue, mirá, vamos a hablar de esto, vamos al aire a tal hora, ta, ta, ta. Pero ahora te tengo que hacer la pregunta, ¿qué experiencia tenés con los argentinos? No sé si conocías a otros argentinos, si, ¿cómo te caemos los argentinos? La verdad, Marta, no nos mientas. No os miento. Mira, yo hago doblaje y locución también, uh-huh. estudio, y una de las cosas que más me gusta hacer es poner acentos. Entonces, el acento argentino me encanta. Lo que pasa es que luego no lo quiero hacer porque hacelo, es que por me vais favor. A decir no. Hacelo, por favor. No. Por favor. Ay, a ver, sí. si quieres te hago un poco de acento vuestro. Lo que pasa es que... Igual, que no sé. Estás aprobada, no sé. Marta. Te sale bien, ¿eh? Pasás como argentina. Pasás como sí, argentina. Bueno. No, lo que pasa es que me gusta mucho, para mí los argentinos, yo siempre lo digo, yo conozco a muchos argentinos porque justo lo que habéis dicho, hay mucha gente en el norte que tiene mucha relación con, sobre todo en el norte, pues por gente que emigró o demás, ¿no? Y para mí, en realidad, bueno, los argentinos, los cubanos, los mexicanos, o sea, yo os tengo mucho aprecio a diferentes personas por lo que yo he conocido aquí, porque he conocido a grandes personas de Argentina, de México, de Colombia. Entonces, yo me guío por lo que conozco. Entonces, me da igual lo que muchas veces en las noticias siempre, pues eso, ¿no? Nos intentan poner barreras con muchos claro. países o cuentan cosas. Y yo al final siempre digo, yo cuando he conocido a argentinos, en este caso, siempre han sido súper amables.
Ah, es verdad, una buena impresión, entonces. Habláis, Marta, habláis más que nosotros. ¿A qué tipo de periodismo te dedicaste? ¿Tocó entrevistar a algún argentino o algún famoso argentino? No, todavía no. Yo empecé en esto porque yo hago vídeos en YouTube, en el canal de YouTube, y entonces una televisión de aquí, de Guadalajara, pues confió en mí, porque me parece que mi manera de hablar y mi manera de expresarme, pues le gustó, y entonces yo hago vídeos para esta cadena y salgo un poco de reportera. De vez en cuando sí salimos a preguntar cosas, pero todavía no me ha tocado ningún argentino, ¿no? Ya te los vas a cruzar. ¿Y le vas a hablar en argentino? Yo necesito, hablando de acentos, a ver, el acento argentino te salió muy bien, Marta. Te quiero decir, yo soy profesor de locución acá en Argentina, así que te digo, te salió muy bien. Ahora, como para cerrar la entrevista, necesito el neutro latino-mexicano. Ya, tú sabes, platícame, La neta, porque hablan como la neta, la verdad es la neta. Claro, la neta no encontré la manera de cerrar esta entrevista, ¿no? Entonces, pues, vamos a platicar un poquito y a cerrar la entrevista de una manera, pues, lo mejor posible, ¿no? ¡Excelente! ¡Ay, qué bien! ¡No manches, Marta! ¡Excelente! ¡No manches, güey! Bueno, te digo, Marta, queremos ser tus amigos nosotros. Cuando vayamos a Guadalajara, paramos en tu casa, como decimos los argentinos. Cuando llegamos allá, vamos a tu casa, directamente. Por favor, estáis invitados ya a venir a España, a venir a mi casa ya. Te avisamos un ratito antes, así ya nos preparás la tortilla, babé, y nosotros te llevamos los churros, ¿sí? Mate, eso Tomás... Es. Si no, te vamos a hacer tomar mate también. Ah, es verdad, yo nunca lo he probado, ¿eh? Te llevamos ahí mate, yerba, dulce de leche y empanadas argentinas. Para cerrar, Marta querida, ¿cómo te siguen en Instagram? En Instagram soy @martadona_ Ahí está, @martadona_ y nosotros le decimos _ aquí en Argentina. Marta, un gusto conocerte. Vale. Un beso grande, gracias por esta Muchísimas charla. Gracias. Chao. Chao, chao. Qué simpática, qué fenómeno. Sí. Una genia, Marta. La verdad, che, qué bien que lo hizo. Qué ganas me dio la tortillita esa, ¿eh? Tortilla de patata. Entonces usted, señora, yo nunca lo usted escuché, ya ¿eh? Sabe. Compra las papas fritas sí. industrializadas, le pone el huevo, hace la tortilla, pim, 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 y tiene una tortilla express, así como un alfajor de tortilla. Usted sabe que yo tengo menos noticias.